¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa que, como siempre, llega gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Se realizó una conferencia de prensa a propósito de la celebración de un nuevo aniversario de la tragedia que vivió Alianza Lima allá en el 8 de diciembre de 1987. Habrá una actividad, por supuesto, como ocurre todos los años, este 8 de diciembre en Matute, y esta vez también un homenaje a la gente del Chapecoense de Brasil, ¿no? Equipo que ha sufrido una desgracia similar en los últimos días. Mayores detalles en la siguiente nota, gracias a AOC, el especialista en alta definición. La herida no cicatriza y sigue latente en todos los corazones aliancistas. Este 8 de diciembre en el estadio de Matute se rendirá un homenaje por los 29 años de la tragedia del Fokker del equipo blanquiazul. La noticia fue confirmada en conferencia de prensa por el administrador Renzo Rato. Estamos homenajeando a los mártires aliancistas que hace 29 años tuvieron el accidente. Es importante mencionar de que vamos a tener la visita del Señor de los Milagros. Vamos a tener una misa. A su vez, se aseguró la presencia del embajador de Brasil como un acto de hermandad por lo sucedido recientemente con el club chapecoense. Reiterar la invitación a todos los presentes y que a través de los medios ustedes puedan comunicarle a las masas para conmemorar a los mártires de Alianza Lima, que es una parte tan importante de la historia de Alianza Lima. A raíz de la tragedia del chapecoense, muchos periodistas de las cadenas hermanas nos llamaban y nos preguntaban, ¿no?, qué sentíamos. Y en realidad lo sentimos como nuestro. Recordamos a los muchachos y sobre todo a los familiares. Y por eso que con la anuencia del señor Renzo Rato, con George y Nira nos acercamos a la embajada, hablamos con el embajador, que muy digna persona, nos recibió en su despacho y se puso de pie al momento, y con él vamos a rendir homenaje el día 8, va a estar presente en el club, va a estar presente en la misa y va a estar presente por primera vez en una procesión del Señor de los Milagros. Por último, la Municipalidad de Ventanilla realizará una ceremonia especial este 9 de diciembre con todos los hinchas presentes. Nosotros estamos acá en representación de la Municipalidad de Ventanilla y de nuestro alcalde Omar Marcos para invitar a toda la familia aliancista el día viernes 9 a la romería que se realizará en nuestro distrito, ¿no? Nosotros todos los años seguimos brindando el apoyo y tenemos el compromiso de seguir apoyándolos durante estos años que estemos nosotros como gestión. Esperamos poder verlos a todos el día viernes esta romería, así que ojalá nos puedan acompañar, ¿no? High Class Barber Shop y tu barbería de alta clase tiene un nuevo local, Cápac Yupanqui 1815. Especialistas en cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Asesoría de imagen. High Class Barber Shop y tu barbería de alta clase presenta la siguiente nota en Alianza Lima Noticias. Pero antes les contamos que este jueves, que se realizará la actividad aquí en el estadio de Matute a partir de las 11 de la mañana, se le pide al hincha Alianza que asista con polo, camisa o blusa blanca y con un jean. Esa es la recomendación, asistir con polo, camisa o blusa blanca y un jean para participar de este emotivo homenaje a los mártires de Alianza Lima y también el Deportivo Chapecoense de Brasil. Pero vayamos ahora con Rafael Villanueva, él es gerente de deportes de la Municipalidad de Ventanilla. Nos habla también sobre lo que será la romería este 9 de diciembre, conmemorando un año más de la tragedia de Alianza Lima. Rafael, bienvenido a tu segunda casa, Alianza Lima. Bueno, muchas gracias, Lalo. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conferencia de prensa. Aprovechando la oportunidad para invitar, como lo comenté, a la familia Alianza Lima para el homenaje que se brindará en nuestro distrito, en Ventanilla, a nombre de la Municipalidad de Ventanilla, a nombre del alcalde Omar Marcos, para que participen en este bonito homenaje que ya venimos realizando. Bueno, yo personalmente, como gerente de deportes, este es mi tercer año. Esperamos seguir brindando el apoyo necesario en temas logísticos para que esta ceremonia se pueda dar de la mejor manera, ¿no? Una actuación especial el día viernes con la romería, donde va toda la familia aliancista de distintas partes del Perú.
al distrito de Ventanilla. Sí, claro, darles la bienvenida por parte de la municipalidad. Esperamos contar con la presencia de todos. Felicitarlos también por la iniciativa que están teniendo hacia el homenaje al equipo del Chapecoense, que es un equipo muy, muy, muy importante en Brasil. Lamentable por lo que ha sucedido con estos chicos, pero felicitarlos por esta iniciativa y por ese homenaje que van a rezarle a ellos, ¿no? Esperemos también poder trabajar con ustedes de la mano y preparar algo importante para el siguiente año, los 30 años de este homenaje, que esperamos hacer algo un poco más, más fastuoso en beneficio de estos familiares y de los hinchas que van a estar presentes, ¿no? Igualmente, con todos los seis, el apoyo total del señor alcalde Omar Marco Arteaga en beneficio de esta reunión, que es puro corazón, puro sentimiento. Son los mártires de Alianza Lima que cayeron lamentablemente un 8 de diciembre de 1987. Sí, el alcalde, bueno, está propuesto siempre a apoyar, siempre tiene la iniciativa de brindar este homenaje, de apoyar a la gente de Alianza Lima, y como te repito, invitar a la mayor cantidad de gente posible que vayan con toda tranquilidad a nuestro distrito para estar presente en este homenaje que rendiremos, ¿no? Centro Quiropráctico Schubel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral, con locales en todo Lima, San Borja, San Miguel, San Juan del Urigancho, Independencia, Jesús María, Lince, Los Olivos, Surco, San Juan de Miraflores. Los teléfonos 275-4849, 275-5878, Centro Quiropráctico Schubel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Nos presentan la siguiente nota, que es con Iván Luyo. Da mayores detalles del evento a realizarse en el distrito de Ventanilla, este 9 de diciembre, ¿no? Él es gerente de comunicaciones de la municipalidad de este distrito, Ventanilla, y el 9 de diciembre se realizará también una clásica romería recordando a los integrantes de aquel equipo de Alianza Lima, ¿no? Que perdieron la vida el 8 de diciembre de 1987 cuando venían de Pucallpa de ganar un partido contra el equipo local 1-0 con un gol de Pacho Bustamante. La nota, gracias al Centro Quiropráctico Schubel. El gerente de comunicaciones de la Municipalidad de Ventanilla, Iván Luyo, confirmó los actos de romería por los 29 años de los mártires de Alianza Lima en el mencionado distrito. Dijo además que será una ceremonia con muchas sorpresas. Y en todo momento la gestión del alcalde Omar Marcos, de manera decidida, nos puso a trabajar para que este 9 de diciembre, como hace ya 29 años, recordemos a nuestros mártires. Yo acabo de recibir la información de Alex Berrocal, hay una sorpresa muy, muy linda para todos los que vayan a ir. No, todavía no tengo la autorización de revelarlo, esto va a estar muy interesante, muy emotivo, y ahora sobre todo con este accidente del Chapecoense, que volvió a abrir heridas, ¿no? Pero también volvió a abrir el sentimiento de un club que tiene el amor de gran parte de este país. A su vez, el representante de la municipalidad hizo la invitación a todos los hinchas para que este viernes sea un día especial para toda la familia blanquiazul. A partir del mediodía vamos a estar recibiendo a todos los hinchas aliancistas en el distrito. Acompañen a su club, acompañen en esta tradición, acompañen en ese sentimiento, reconozcan los honores para estos mártires. Y nada, Ventanilla los espera con los brazos abiertos. Los esperamos el viernes 9. Vamos a una pausa comercial. El agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute de la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Volvemos. Seguimos con Alianza Lima Noticias, vamos a darles la información sobre la Santa Misa a realizarse este 8 de diciembre aquí en el Estadio de Matute. Las puertas van a abrir a las 9 de la mañana, las puertas del Estadio Alejandro Villanueva, a las 10 y 15 de la mañana la llegada del Señor de los Milagros al Estadio de la Victoria, a las 10 y media el traslado de autoridades e invitados especiales al campo principal. A las 11 de la mañana será el inicio de la Santa Misa en homenaje a los mártires aliancistas y los hermanos del Chapecoense de Brasil. Al mediodía, el inicio de actividades protocolares, palabras del representante del club, Alex Berrocal, minuto de silencio, reconocimiento a cada uno de los caídos de Alianza Lima y del Chapecoense de Brasil,
Y así estará terminando la actividad con el banner de la hermandad y el mosaico popular sur. Recordamos, hay que venir con polo, camisa o blusa blanca y con jean este 8 de diciembre. Vayamos ahora con la Academia de Alianza Lima en Jesús María, que tendrá una sesión gratuita para todos los interesados. ¡Atención! ¡Atención! Padre de familia de Alianza Lima, te invitamos para que lleves a tus niños, a tus hijos, a tus engreídos este viernes 16 de diciembre en el Estadio Municipal de Campo Marte, entrenamiento gratis de 4 a 6 de la tarde para que practiquen el fútbol y sigan los pasos de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, etcétera, etcétera. Viernes 16, Estadio Municipal del Campo de Marte, de 4 a 6. No me falles, Chocherita, la mejor escuela oficial de Alianza Lima. Somos otra nota, Choche. ¡Arriba Alianza Lima! Las Academias de Alianza Lima están en Jesús María, San Juan del Lurigancho, San Miguel Comas y ahora también en Surco, en el Jockey Club del Perú, para todos los interesados. Vayamos justamente con más detalles de las Academias Oficiales de Alianza Lima, que dirige Antenor Paucar. Antenor Paucar, especialista en el trabajo de menores, prepara grandes novedades para el verano 2017 en las Academias Oficiales de Alianza Lima, que con marcado éxito y ya desde hace unos años, funcionan en los distritos de Jesús María, San Miguel, San Juan del Lurigancho y Comas. Bien, estamos preparándonos el verano 2017 en todas las sedes, son Academias Oficiales del Club Alianza Lima. Sí, mira, tenemos el ciclo de 2 meses que es prioridad para nosotros, porque recibimos a la gran cantidad de niños en todos los distritos y asimismo nuestro trabajo no queda ahí. Nosotros trabajamos de enero a diciembre, es decir, de marzo a diciembre nuestro trabajo es con los que se quedaron y hacemos un trabajo ya profesional, un trabajo más precompetitivo, ¿no? La novedad para el próximo año será la academia que funcionará en el Jockey Club del Perú en Surco. Antenor Paucar nos cuenta también qué requisitos se necesitan para inscribir a los niños en las Academias Oficiales de Alianza Lima. Cerramos el convenio con abriendo la academia oficial en el Jockey Club, puerta 4 de, por la avenida del Derby. Vamos a estar a partir del 1 de diciembre ya inscribiendo a los niños desde los 2 años hasta los 18 años. Tenemos vacante para todas las categorías. Mira, los requisitos son solamente llevar una foto tamaño carnet y el DNI y el certificado médico en algunos casos que les estamos solicitando. Y llamar a los teléfonos 453-64 o al 997093377. Los esperamos a todos los padres de familia que deseen inscribir a sus niños en las diversas diferentes academias o oficiales del Club Alianza Lima, inscribirse. Y llegamos a la parte final de nuestro programa, en agradecimiento a AOC, el especialista en alta definición, High Class Barber Shop, Yectu Barbería Alta Clase, con un nuevo local, Capac Yupanqui 1800 Lince, especialistas en cortes de cabello para damas, caballeros y niños, High Class Barber Shop, Yectu Barbería Alta Clase, y al Centro Quiropráctico Schubel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral, con locales en todo Lima, San Borja, San Miguel, San Juan de Lurigancho, Independencia, Jesús María, Los Olivos, Lince, San Juan de Miraflores. Los teléfonos del Centro Quiropráctico Schubel, 275-4849, 275-5878. Centro Quiropráctico Schubel, especialistas en la corrección y alineación de la columna vertebral. Con Alianza Lima Noticias será hasta mañana.